Are the easiest thing in the entire world. Totalmente cierto. Mujeres, ¿qué es más fácil? ¿Que un hombre quiera acostarse contigo o que un hombre quiera casarse contigo? Lo lamento, pero no hay ningún mérito en conseguirle. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. El episodio de hoy va a estar muy bueno porque vamos a presentar a una de las contadas psicólogas que hablan con la verdad. A diferencia de supuestos psicólogos, sí, me refiero a Mike Jay, que generan contenido que solo busca atención y validación femenina. Es decir, le dice a la mujer lo que quiere escuchar. Y vamos a ver siete videos fundamentales. Primero. Los hombres son, los, son lo más fácil del mundo. ¿Qué es más fácil? ¿Tener relaciones sexuales o conseguir el matrimonio? Segundo, características de la mujer de alto valor. ¿Qué le interesa y qué no le interesa al hombre? Tercero, las mujeres confunden el poder que tienen porque la formalidad siempre viene por parte del hombre. Cuarto, trata de dar consejos a las mujeres y son ellas las primeras que la atacan por no decirles lo que quieren escuchar. Cinco. ¿Qué genera la ausencia de padres en la mujer? Muy bueno. Sexto, mujeres con un gran número de parejas sexuales se quedan solteras. Séptimo, nunca decirle a una mujer que es mejor que ustedes. Antes de comenzar, mis compas, les pido a su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like al video. Así es que sin más, comencemos. Are the easiest thing in the entire world. Totalmente cierto. Mujeres, ¿qué es más fácil? Que un hombre quiera acostarse contigo o que un hombre quiera casarse contigo. Lo lamento, pero no hay ningún mérito en conseguir levantes si eres mujer. Nos han hecho creer que somos empoderadas. Nos ha... Mis compas, normalmente cuando un hombre ha estado con un gran número de, de mujeres, de parejas sexuales, se le aplaude. ¿Por qué razón, mis compas? Porque el hombre tiene que traer muchas cosas a la mesa. Para poder acceder a un gran número de mujeres. Así de sencillo. Y una mujer promedio puede estar con el cualquier número de mujeres. Y pongamos un ejemplo: existe un auditorio donde hay 100 hombres y una mujer, y le, y le dicen a la mujer, puedes acostarse con cualquiera de ellos. La mujer va a descartar al 97-98% de los hombres, porque la mujer es sexualmente selectiva y la mujer es la que corre el riesgo de embarazo. Y al contrario, si tenemos un auditorio, con 100 mujeres y un solo hombre, y al hombre se le, se le dice: ¿Sabes qué? Te puedes acostar con todas las que quieras. El hombre se va a acostar con el 97-98% de las mujeres que están dentro del auditorio. Porque el hombre no es sexualmente selectivo. Han hecho creer que somos ganadoras porque podemos cogernos a quienes queremos. Mis compas, pero quienes han promovido este discurso. Las mujeres son las que han promovido este discurso de. de de ejercer su libertad sexual y al hombre no le molesta de hecho el hombre se ve beneficiado porque no tiene que entregar ninguna clase de, de compromiso no tiene que entregar el anillo no tiene que entregar ni siquiera una relación pero a la mujer se la aplaude y el hombre no se va a quejar nunca, ven, nunca van a ver a un hombre quejarse de que la mujer ejerza su libertad sexual más bien el hombre lo va a aplaudir claramente el hombre no la va a tomar en serio para una relación o para el matrimonio pero pues va a tener esas opciones completamente abiertas. La mayoría de mujeres puede cogerse a la mayoría de los hombres, así que no hay mérito en eso. El placer lo pueden encontrar en ti y lo pueden encontrar en cualquier otra. Y biológicamente Y es por eso que al hombre se le aplaude y a la mujer es todo lo contrario. Típicamente más placer siente el hombre entre más variación haya. Así que el verdadero logro está en que ese hombre prefiera quedarse solo contigo. Y eso es totalmente cierto. Las mujeres quieren al hombre que puede tener a todas, pero las elige a ellas por encima de las demás. Y las mujeres lo han dicho, yo prefiero estar con un, compartir a un hombre de alto valor que estar con un hombre mediocre. Eh, y, y nunca van a escuchar a un hombre decir, yo voy a compartir a mi mujer. Bueno, sí existen hombres así, pero claramente son hombres sims que pues están dispuestos a que no tienen límites, que no saben establecer límites, que no saben decir que no, pero son hombres que no han trabajado en sí mismos, no tienen un proyecto de vida bien definido y viven y siguen viviendo en esta narrativa de Disney que se les vendió. Vale, con eso sí me fundan, pero a ver, mujeres de alto valor. En primera tienes que ser atractiva. Se dan cuenta, mis compas, me van a funar, me van a tratar de cancelar y ya lo hicieron. Tuvo que abrir un segundo canal de TikTok porque ya ya le les están tumbando el canal. Todo entra por los ojos, claro, y no tienes que estar exactamente en el estándar, pero sí, pues tienes que tener un bonito cuerpo, un bonito rostro. Nadie te dice que seas una talla S, pero sí ten tus curvas. Y a los latinos les gusta la carne. A los hombres no les interesa si es que eres independiente económicamente. Sino, qué tan buena madre serías de sus hijos. Y esto se refleja en que también lo atiendes a él y que también cuidas de tu casa. Un poco injusto, sí, porque la esposa debería ser esposa y no empleada, la que te lava, cocina, plancha, pero el hombre siempre va a preferir que sus hijos sean atendidos por su mujer en lugar de que la mujer se encargue solo de ella y deje a los hijos con la niñera. Tres, y esto les va a doler a muchas, pero hay un rango de edad. Lo lamento mucho, pero a partir de los 30, tu fertilidad disminuye. Puedes tener todas las demás características, pero ya no estás en el top. Totalmente. Y recordemos que el pico del valor social de la mujer se encuentra entre los 18 y los 28 años de edad. Y, estu y estudios corroboran que hombres entre los 18 y los 80 años de edad consideran a la mujer de 23 como la más atractiva. Y es por eso que vemos a Leonardo DiCaprio saliendo con mujeres de 20, 23 y a los 25 las descarta. Es un hombre de alto valor que puede ejercer sus opciones. Cuatro que sea una mujer de valores. Así que la recorrida que para rumbeando cada fin de semana descartada. No confundan. Totalmente de acuerdo. Dan el poder que tenemos las mujeres. Nosotras decidimos con quién nos acostamos. Todos los hombres tantean y nosotras le atracamos al que queremos. Y si la intención parte de nosotras, está bien difícil que haya un hombre que rechace a una mujer que le demuestra que tiene interés. Es muy difícil que el hombre diga que no, mis compas. Normalmente es muy difícil que el hombre diga que no. Y muchas mujeres como que se enorgullecen de que pueden tener a cualquier hombre o que su, su inbox de Instagram, de Facebook o de cualquier red social está repleto de hombres que las están pretendiendo. Pero una cosa es que las estén pretendiendo porque buscan algo casual y otra cosa es que las estén pretendiendo porque realmente quieren algo formal. Son cosas totalmente distintas, pero las mujeres no saben diferenciarlo. Bueno, o sí si saben diferenciarlo y tratan de aprovecharse de eso. Y es donde tenemos a mujeres que tratan de exprimir a los hombres Sims y sacarle todos sus recursos. Ojo, no hablo de una ofrecida. Una chica tan coqueta y tan simpática como cualquiera, que le demuestre al hombre que le gusta, que solo es cuestión de que él intente un poquito, ¿qué hombre soltero, heterosexual, dice que no? Solo el hombre que sabe que puede. Y aquí hay otra cosa, mis compas. Normalmente la mujer habla sobre esta mujer del proceso, mujer, mujer que está contigo mientras estás desarrollándote, mientras estás desarrollando tu proyecto de vida y que el hombre la descarta cuando logra eh, llegar a su. Empieza a ver resultados, empieza a ver los frutos de todo su trabajo. Y el hombre normalmente dicen que el hombre la descarta porque se puede conseguir a una mujer mejor. Pero lo mismo sucede con la mujer. Hay, hay, hay hombres que les pagan la universidad, le, les pagan la escuela, y en cuanto la mujer incrementa su valor social, descartan al hombre porque la hipergamia no perdona, lo descartan y van y se buscan a un hombre mejor. Pues prácticamente las cosas como son, así funciona el mundo. Y nos tenemos que apegar a la realidad. No podemos vivir en esta fantasía de que todo, es de, todo va a funcionar de forma correcta, porque no es así. Tener un levante con quien quiera y cuando quiera sería el que tal vez rechace y solo de vez en cuando rechaza. Y aquí hay otra cosa, ¿por qué las mujeres, hay tantas mujeres que están tratando de acceder a hombres como Christian Grey, a hombres de alto valor? Pero normalmente no son mujeres atractivas, no son, no son mujeres atractivas, no son guapas, no son femeninas, no, no tienen un buen físico. Y, es, y solamente porque macharon y tuvieron una noche de placer con el Christian Grey, ya no se creen merecedoras de un hombre con menor valor social que él. Y es donde, ¿saben qué? Me voy a esperar, me voy a esperar, me voy a esperar, llegan a los 30 años, todavía me puedo esperar un poquito más. Recuerden que la mujer trabaja en la posibilidad y el hombre en la en probabilidad. Es decir, ¿sabes que es posible que pueda conseguir un Christian Grey? Es muy poco probable, pero es posible y la mujer vive en la posibilidad. Y es donde ya, cuando se dan cuenta que ya están en el límite, bueno, ya sobrepasaron el límite y ya decrementó su valor social, pues ahí es donde ya tratan de cerrar negocio con un hombre sin proveedor. Y si sí los hay, claro que los hay. Ahora dime, mujer, ¿Cuántos hombres te han propuesto matrimonio? La formalidad siempre viene de parte del hombre. Ay. Totalmente de acuerdo. Recordemos que hay tres tomas de decisiones: la parte sexual, la parte de la relación y el matrimonio. La mujer solamente elige con quién tener relaciones sexuales. La, el hombre decide a quién le das la relación y decide quién, a quién le dé el matrimonio. Por eso Alexandra Chávez se ha vuelto tan, tan, tan famosa con más de 1, no sé cuántos millones de seguidores. Porque su mercado, las mujeres que la siguen, son mujeres que no han logrado conseguir el matrimonio, que llevan cinco, seis, siete años de relación y el hombre no les ha entregado ese anillo de compromiso que tanto desean, que lo único que busca eh, es tener este contrato que les va a brindar una estabilidad a largo plazo. Pero claramente muchas de estas mujeres no lo van a conseguir porque están, están saliendo con hombres. Que están muy por encima de su valor social. El hombre tampoco es tonto. El hombre sabe que puede conseguir una mujer mejor. Y mientras consigue una mujer mejor, tiene a esta mujer que le brinda todos estos beneficios. Que ustedes ya conocen. Eso no es justo que pinche sociedad machista. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedirle tu matrimonio a un hombre? ¿O vas a decirle a un chico para que sea tu enamorado? Mejor respuesta no pudo haber. No pudo haber. Triste pero cierto. Yo trato de dar consejos. Te van a funar las mismas mujeres. Efectivamente, inclusive a las mujeres que no dicen lo que otras mujeres quieren escuchar, así las cancelan. ¿Por qué? Porque las mujeres son totalmente emocionales. Les dices algo que no quieren escuchar y son bien reactivas. Y es otra red flag que tienen que identificar mis compañeros y encuentran a una mujer completamente reactiva, se le descarta de inmediato. Es una mujer que no ha trabajado en sí misma. Lejos de las mujeres y son las mujeres las primeras en hatearme. Y es por eso que nuestro psicólogo sin paso, Mike Gay, tiene tanta popularidad. Porque este hombre sí si les dice, bueno, hombre simp, sí si les dice a las mujeres lo que quieren escuchar. Y después de todo lo que ha sucedido cuando insultó a una de sus seguidoras y la ofendió. Aún así las mujeres siguen su contenido, porque las mujeres trabajan en la posibilidad y no en la probabilidad. Pues lamentablemente, pues el tiempo no les dará la razón. Si un hombre hace un canal para criticar a los hombres diciéndoles que tienen que ser más masculinos, diciéndoles de que su vida pesta, diciéndoles de que tienen que ser alfas, diciéndoles que son unos perdedores y listándole toda la lista de por qué no son el hombre ideal. Los hombres van a decir triste pero cierto. Al hombre se le puede. Y esto también pasó con Andrew Tate. Ustedes lo vieron. Eh, fue un hombre que le dijo al hombre, sabes que tienes que buscar la excelencia, tienes que pues generar dinero tienes que cuidar tu físico, tienes que tener un físico masculino, tienes que, pues, o sea, como promoviendo nuevamente esta masculinidad. Y pues, ¿qué fue lo que sucedió? Muchos hombres los, lo criticaron. ¿Por qué razón? Porque estos hombres son hombres que no quieren trabajar en sí mismos y prefieren eh, decirle a la mujer lo que quiere escuchar porque creen que así van a poder obtener esta atención y validación femenina cuando claramente pues hombres eh, como Tate son los que terminan con la mujer terminan terminan teniendo relaciones sexuales con la mujer y son los hombres como son los hombres como este nuestro psicólogo Mike J los que terminan en la friend zone criticar. Sí, porque el hombre sabe que si le dices, "Man, no estás guapo, man, no estás como para poder mantener una familia", el hombre lo va a aceptar. Y lo acepta, mis compas. Normalmente, si ustedes le preguntan a un hombre, "Califícate del 1 al 10", el hombre siempre se califica por debajo de su valor real. ¿Qué sucede con las mujeres con toda esta atención y validación? Si la mujer es un 5, va a pensar que es un 8. Y todo por esta y todo por esta pues atención y validación masculina que reciben y es bombardeada diariamente, pero claramente todo esto está inflado y nunca van a poder acceder a los hombres que ellas consideran que pueden acceder. Pero dejamos que vivan en esta fantasía. Pero nadie puede decirle nada malo a una mujer. No puedes criticarle su físico, no puedes criticarle sus decisiones, no puedes criticarle su estatus ni su comportamiento, no puedes criticarle nada, así sea cierto. Este mensaje va para. No les puedes criticar nada porque automáticamente te comienzan a etiquetar y te empiezan a cancelar. Buscan la forma de cancelar. Para eso sí son bien buenas. Para los hombres, porque las mujeres, siendo honesta, no tienen la fuerza para aceptarlo. La ausencia de padre crea dos cosas. O una mujer feminista o una mujer promiscua. Y muchas veces viene en combo. Cuando la mujer tiene esa carencia de afecto. Cualquier man que le tire un mínimo de onda va a ser el amor de su vida. Un chico decente se iría porque sabe que esta flaca no le está dando amor de verdad. Y cuando ese man esté muy ocupado por trabajo, estudios o demás, ella lo va a engañar con la excusa de él no me daba suficiente atención. Y nunca es culpa de la mujer. Siempre van a decir no me daba suficiente atención y por eso fui infiel. Se empieza a victimizar. Pero si el hombre lo hace. ¿Quiénes son los que están con este tipo de mujeres carentes de afecto? Pues los bandidos que se aprovechan. El chat, el chat siempre está presente. Los cuales siempre terminan rompiéndole el corazón a la chica. Ella termina siendo la víctima de la que se burlaron, a la que usaron y su corazón roto se lo entregan a alguien más. Y es por eso que ustedes tienen que saber cómo fue su relación con su padre. Cómo es la relación con el hombre en general. Cómo ha sido la, su relación con sus exparejas, cómo se expresa de sus exparejas, preguntarle qué pudo haber cambiado para que la relación funcionara. Esto para conocer si es una mujer que toma responsabilidad sobre sus acciones, sobre sus decisiones. Todo esto es fundamental, mis compas, a ver si la mujer se da el tiempo para hacer el duelo de relación en relación. O es la típica tarzanera que va brincando de chad en chad y ya a sus 30 ya está buscando a su hombre sin proveedor. Y el círculo vuelve a iniciar. El... Y repiten el mismo patrón de comportamiento una y otra vez. Y este no se termina. El hecho de que estos últimos años la mujer se haya vuelto más promiscua, yo creo que en gran medida es por culpa de los hombres. Esto es una mentira. Las mujeres son las que han promovido que la mujer ejerza su libertad sexual. El hombre no ha sido. Todo es parte de, de la mujer que dice: ¿Sabes qué? Los hombres y las mujeres son iguales. Si el hombre tiene un gran número de parejas sexuales, ¿por qué yo no lo voy a tener? Y se les promueve. Y el, recordemos que el hombre y las mujeres no son iguales. Y las repercusiones que tienen en las mujeres son muy distintas a las repercusiones que tienen en el, en el hombre. En el hombre realmente no hay repercusiones. En la mujer sí los hay. Porque esa clase de comportamiento los incentivan. A las mujeres no nos dicen la verdad. No, amiga, tú estás en la libertad de hacer lo que tú quieras. Nadie te puede juzgar si un hombre lo hace, tú por qué no. Las flacas que son así libres se vuelven mis mejores amigas. Pero nadie les dice que se van a quedar solteras o que solamente van a atraer a hombres pendejos. Totalmente de acuerdo, solamente atraen al buen chat. Hombres, no tengan miedo en decirle a una mujer que se está comportando como una. Muchos No tienen por qué decirle, mis compas. No, tienen, no es su responsabilidad. Ustedes no están aquí a arreglar para arreglar mujeres. Que la mujer vaya a terapia y que ella se arregle por sí misma. Usted no tiene ninguna responsabilidad porque realmente no tiene una relación con ella y no es nada suyo. Hasta que no sea su esposa, no es absolutamente nada suyo. Verdad es. Resumen que la mujer ya sabe esto, pero no es cierto. Las mujeres muchas veces juran que se están comportando normal y que no están siendo juzgadas. Hombres, nunca. O esto es lo que nos quieren hacer pensar. Si le digan a una mujer, puedes tener a alguien mejor que yo. Decirle eso a una mujer es activar un magnetismo. Es traer a Cupido mismo para flecharla. Esto es una completa falacia. Con esto no estoy totalmente de acuerdo, mis compas. Les voy a decir por qué. Una mujer siempre va a buscar con uno, a un hombre con igual o mayor valor social. Es decir, si un hombre le dice te mereces a alguien mejor que yo, ¿qué significa? Si el hombre está aquí y la mujer está aquí y tú le dices te mereces a alguien mejor que yo, te estás poniendo por debajo de la mujer. Y recuerden que la mujer se siente atraída por hombres que están igual o, o arriba, de, por encima de ellas. Entonces esto que en esto no estoy de acuerdo. Esto no funciona. La mujer tiene que saber que ella, es, ella es, es afortunada de tenerlo en su vida. Porque la mujer siempre ve para arriba. Y cuando un hombre se hace menos, le está subcomunicando que no tiene valor. Y esto la mujer lo resiente. La reacción de casi todas las mujeres cuando nos gusta un chico y nos dice, te mereces a alguien mejor o podrías tener a alguien mejor que yo, la reacción clásica es un, ¡ay qué lindo! Sí, es la verdad. Yo no sé por qué nuestro estúpido cerebro de mujer reacciona de esa manera, pero es la verdad. Es como que, ay, qué tierno, él piensa que no es suficiente para... No funciona, no hagan esto. A mí... Así ingenuamente es como que sentimos que nos están valorando demasiado ustedes. Normalmente eso lo dicen cuando no están en posiciones de ofrecer algo a una familia, a una mujer. Y ahí está la mujer con su gran necesidad de ser necesitada viniendo a ser la salvadora de ustedes. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.